Muy buenas tardes. Primero dar las gracias por invitarme a, a tener el placer, el gozo de presentar este maravilloso concierto. La palabra maravillosa puede sonar un poco amable o retórica, pero durante el concierto observarán que vendrá justificada, porque dentro del ciclo de estos arreglos de Beethoven, el que vamos a escuchar hoy nos va a transportar directamente hacia la época de una manera genuina porque justamente el tipo de orquesta de viento que vamos a oír hoy pues es un, un tipo de conjunto muy, muy habitual en esa época. Cuando me propusieron hacer esta presentación me dijeron, sobre todo, eh, tiene que ser 30 minutos y aquí está el problema. Ya saben, como decía Churchill, que para hablar dos horas solo hacen falta dos minutos de preparación y para hablar dos minutos hacen falta dos horas de preparación. No sé por dónde empezar y por dónde cortar, pero alguna cosa haremos. La idea original de título del proyecto cuando se estaba ajustando era Beethoven arreglado. Y cuando me mandaron el informe del concierto de hoy y vi Beethoven arreglado pensé si eso se lo comentasen a alguien de su época, seguramente alguno de los músicos amigos de Beethoven les diría creo que Beethoven no tiene arreglo. ¿eh? Pero en cualquier caso sí que fue un personaje muy muy interesante. Medía metro cincuenta y seis, metro Beethoven, muy bajito. Para que ustedes hagan comparaciones, Mozart medía metro sesenta y cinco y Bach metro setenta. Claro, el origen de Beethoven es muy peculiar. Él era de Bonn, en Renania. Su abuelo era belga flamenco de Malinas. Su abuelo era un músico muy conocido en Bonn, se fue de Malinas a Bonn, se convirtió en músico del lector de, de Bonn, un hombre importante, influente, muy dominante, un carácter fuerte. El hijo, es decir, el padre de Beethoven fue un cantantillo que cantaba porque su padre le, lo imponía. Cuando, cuando murió el abuelo, el padre se quedó sin trabajo. Ya saben ustedes la historia: ¿eh? problemas con el alcohol y al final pues beethoven fue un, un chico con problemas que tocaba la viola el violín tocaba el piano desde muy pequeño fue alumno de un organista de, de bonn con ocho años improvisaba al órgano de la iglesia de bonn eso es un detalle interesante pero hoy no cabe porque tendría que ser en un concierto donde pudiéramos escuchar la música para piano de bonn de beethoven y poder percibir el sonido del órgano que Beethoven busca muchas veces en su legato, en los movimientos lentos. ¿no? Pero donde quería llegar es que Beethoven estuvo estudiando un tiempo en la Universidad de Bonn. Algún especialista dice se paseó por la Universidad de Bonn. Pero allí tuvo un profesor que se llamaba Eulogius Schneider. Eulogius Schneider, que fue un profesor que acabó fusilado por eh, un liberal declarado radical y que seguramente transmitió parte de estas ideas a sus alumnos, que después se iban a la taberna de la plaza del mercado de Bonn, se llamaba Zergarten, y allí en la Zergarten se ponían a cantar el himno a la alegría de Schiller, Atención con la música de la marsellesa. ¿Lo han probado ustedes alguna vez? En, en alemán, claro. ¿eh? Encaja. En caja. Beethoven todavía no había escrito la música que todos conocemos. ¿eh? Pero para ellos era, el himno a la alegría era como un himno de libertad. ¿eh? Y entonces Beethoven creció en estos parámetros. Y creció imbuido de ese individualismo del cual seguro se ha hablado en alguna de las presentaciones de este ciclo. Beethoven fue un hombre que participó muy directamente del espíritu de los jóvenes literatos alemanes de su época. ¿Qué pasó? Pues bueno, que en Europa ya saben ustedes que Luis XIV consiguió crear una moda desde París, una moda que uh, abastó todos los uh, campos posibles, la, la arquitectura, la arquitectura militar, uh, el, el pensamiento político, uh, la estructura de gobierno en ministerios que todavía se utiliza. Consiguió crear una. impuso el francés en toda Europa, en todos los palacios. En San Petersburgo, Pedro el Grande obligaba a la gente a hablar en francés, en todos los palacios. Madrid tiene un palacio real que es una imitación, más o menos, de un Versalles. ¿no? Es decir, consiguió Luis XIV imponer su, su moda. Y, en, y a nivel de pensamiento y a nivel literario, impuso lo que conocemos hoy como el racionalismo. ¿Qué pasó? Pues que a partir de las últimas décadas del siglo XVIII eh, aparecieron en Alemania un montón de jóvenes escritores, el más famoso de los cuales el señor Johann Wolfgang von Goethe, y les dijo, vamos a, a romper eh, la pretendida racionalidad de la literatura francesa íbamos a luchar con armas subjetivas. Y entonces fue cuando esta subjetividad afectó a la dimensión individual, en la dimensión emocional y e incluso podríamos decir en la dimensión costumbrista, es decir que en esta subjetividad también entraba la descripción de las tradiciones populares de los sellos identitarios de, de, la, de, lo, de las culturas populares de la Alemania de la época. Y así se creó una nueva corriente en reacción al racionalismo que se llamó, o la llamamos hoy, romanticismo. Y un elemento clave es este, esta dimensión individual, porque para ser subjetivo y que ser individual, para expresar lo que yo siento tengo que hablar de mí, por tanto tengo que eh, ser muy individual. Y aquí es donde empezó, donde conectamos a Beethoven, donde empezó la literatura romántica alemana y Beethoven encajó perfectamente en este espíritu es muy interesante cuando vamos observando el repertorio de beethoven así a grandes trazos ¿no? y vamos viendo cómo el mismo beethoven va separando un poco sus obras en función de la forma que utiliza si nos vamos a los cuartetos nos vamos a las sonatas beethoven se vuelve más individual más subjetivo más romántico genuino cuando nos vamos al gran repertorio de repente aparece Creo un valor un poco distinto, que es el valor de la épica. Y los conciertos para piano de Beethoven, las sinfonías de Beethoven, tienen este plus épico, que es difícil de encajar cuando pensamos en la tradición del público vienés. Beethoven, a los 22 años, en 1792, aparece en Viena y no quiere volver a Bonn. Con su padre tiene una relación pésima, su padre morirá al cabo de muy poco. Y a él, a bon, ya no le queda nada prácticamente. Y entonces Beethoven empieza a hacer música para los austríacos, les seduce con su particular forma de tocar el piano, muy subjetiva. Yo creo que la gente veía en Beethoven un loco bajito que se ponía al piano y parecía sacado de una novela de cualquier escritor romántico de los que leían en su casa. Era como si fuera una especie de músico a la moda, a la última moda, que de repente se ponía a tocar se cerraba en su partitura y empezaba a hacer unas improvisaciones incluso había un pianista famoso en, en la Viena de la época que se llamaba Gellinek, que escribe a su padre y le dice cómo puede ser que un hombre tan bajito y tan feo toque de esa manera y, y ustedes pueden pensar y, y, y en qué te basas para decir una cosa así pues miren hay un, un argumento que es muy muy objetivo y es que Beethoven al cabo de muy pocos años empezó a publicar como un loco Publicó muchísimas partituras. Si Beethoven hubiera sido un elemento extraño para los vieneses de la época, no hubiera publicado. Que nadie se engañe, los editores ganaban dinero con ello. Cuando murió Mozart, de repente, los editores se dieron cuenta que le habían menostenido, le habían despreciado y su música empezó a sobredimensionar su valor. Iban locos buscando partituras para publicar de Mozart. Y cuando Beethoven empezó a triunfar, entonces la gente pues, eh, empezó a asistir a sus conciertos, a imbuirse un poco de su espíritu y de su actitud. ¿no? Y, y los editores pensaron, claro, ¿cómo nos llevamos en 1798 o en 1800 a Beethoven a nuestra casa? Hoy no tenemos ningún problema. Compramos un CD, un DVD, nos conectamos a internet, nos descargamos no sé qué y tendríamos a Beethoven en casa y lo podríamos ver tantas veces como quisiéramos. Pero a los vieneses de 1800, ¿cómo se lo llevaban a su casa? La única manera era a través de las partituras. Y Beethoven se puso de moda, porque la gente quería un poco unas gotas de ese espíritu nuevo, loco, romántico que él les aportaba, ¿no? Pero lo extraño es que Beethoven era alemán y esta épica parece no coincidir demasiado con el carácter austríaco, acostumbrado pues a la elegancia, a las flores, al color azul del Danubio, a la Sachertorte a los bosques de Viena. ¿eh? Sí, puede sonarles a Strauss más que a, a... Pero fíjense cómo es la música de Mozart o de Haydn. ¿eh? Sería un antecedente de este espíritu. En cambio, Beethoven no. Beethoven tiene mucho carácter, mucho contraste. Claro, la única manera que tenemos de entender por qué Beethoven consiguió cuajar, sobre todo durante estos años que van de 1800 a 1815 en Viena, es porque estaban en guerra. Viena fue ocupada dos veces, en 1805 después de la famosa batalla de Austerlitz, después vino el Tratado de Paz de Pressburg, hoy Pressburg se llama Bratislava, después de 1809, que fue cuando murió Haydn en plena ocupación, que le cayeron un par de bombas en el patio de su casa y les decía a sus amigos, no os preocupéis, que en mi casa las bombas caen en el patio, nunca en la casa. Y, y entonces Beethoven estuvo, hoy diríamos, poniendo la banda sonora de, de la Guerra de Sucesión. Claro, a partir de aquí vamos a entender muy bien por qué Beethoven fue tan arreglado y por qué Beethoven se enfadó muchas veces con algunos de estos arreglos. Hay una carta que un artículo que apareció en una publicación en a, en Alemania en 1802 que decía, la, la transcripción es un tema tan generalizado, esto lo, lo firmó Beethoven, la transcripción es un tema tan generalizado en esta época que la lucha de los autores casi siempre acaba resultando en vano. Pero al menos uno puede exigir legítimamente que el editor declare este hecho en la portada, de manera que la reputación del autor no se vea disminuida ni el público engañado. ¿Le suena? ¿Eh? El pirateo. Es decir... Se cogían las obras de los compositores como gustaban y empezaban a publicarse y a hacerse arreglos que empezaban a correr y de repente una persona conocía a Beethoven por un arreglo que había hecho no sé quién y que de repente decía, pues vaya porquería de música. Y entonces de repente un día descubría la versión original y no tenía nada que ver con ese arreglo. Y Beethoven tuvo algunas palestras con algunos músicos por los arreglos. Y justamente uno de los uh, métodos más utilizados de cara a crear arreglos de músicas, de, no solo de Beethoven, sino de la época, y sobre todo de las músicas más populares de la época, ya pueden suponer ustedes que sobre todo son las óperas, porque ya en la, en la Viena de la época las óperas gustaban muchísimo, hoy tendremos una muestra de ello con Fidelio, pues los arreglos que más se hacían para diversos instrumentos pues eran sobre óperas y aparte pues sobre algunas partituras conocidas las sinfonías de beethoven fueron muy conocidas en esa época no fueron las únicas conocidas sería muy interesante por ejemplo oír uh, sinfonías que se estrenaron en paralelo a las sinfonías de beethoven y que también, también tuvieron mucho éxito de compositores que hoy casi hemos olvidado y de repente pues en estos últimos años han ido apareciendo grabaciones con toda una serie de interpretaciones de sinfonías rarísimas y cuando las escuchamos pensamos ostras pues podría ser un poco más popular hoy esta obra seguro que nos gustaría lo que pasa que todos el público normalmente somos un poco conservadores y nos gusta reencontrar aquello que ya conocíamos y todos conocemos la séptima y por tanto pues nos gustará hoy eh, reencontrarnos con la séptima nos vamos a reencontrar con la séptima pero escrita para Armonía con E al final. Me van a permitir ustedes que no lo diga en alemán ni en francés, lo vamos a decir en castellano: armonía, el conjunto de armonía. Yo recuerdo en el conservatorio en Barcelona que el profesor, siempre que nos hablaba de los conjuntos de viento, ya nos hablaba de los conjuntos de armonía. Y es que en esta época se pusieron muy de moda en Viena, sobre todo a partir de 1780. Eh, aparece una, una, una moda muy curiosa, una serie de aristócratas, ar, arisco, aristócratas que venían sobre todo de, de Bohemia, que, se, que tienen su palacio en Viena, que contratan toda una serie de músicos de viento y que de repente pues, eh, les gusta en su casa, con sus amigos, con sus invitados, disfrutar de estas interpretaciones para conjunto de armonía, que, que casi siempre eran octetos. o a veces no netos, reforzados con un contrabajo, para dar un poco más de cuerpo al, al, al grave. ¿eh? Pero fíjense ustedes, apellidos de aristócratas que tenían contratados a músicos de conjuntos de armonía en sus casas. Liechtenstein, Schwarzenberg, Keffenmüller, Kaunitzes, Sterhasi, este les va a sonar de Haydn, Kinski, este les va a sonar de Beethoven, Lobkowicz, también les sonará de Beethoven, mortzin, este le sonará de Haydn. Razumovsky, un ruso que estuvo en Viena, a quien Beethoven le dedicó tres preciosos cuartetos. ¿no? Toda esta gente tenían contratadas de manera más o menos regular conjuntos de armonía que interpretaban música en su casa. Para que ustedes entiendan el plus que esto significaba en la Viena de la época, he preparado un ejemplo aquí, pedí que me pusieran un ordenador porque les quería hacer escuchar un documento de época. Mozart nos manda un documento. No sé si ustedes, seguro que sí, se habrán percatado en la escena famosa del final de Don Giovanni, cuando Don Giovanni con su criado están preparando una fiesta ¿eh? y Don Giovanni dice, yo me voy a divertir, ¿eh? y entonces prepara unos músicos y lo que hace Mozart aquí es una crónica de época. Es fantástico, porque no solo nos hace interpretar a los músicos de la fiesta dos temas que eran muy conocidos en el momento, sino que fíjense ustedes qué instrumentación utiliza Mozart para reproducir esos temas conocidos. Vamos a escuchar el principio de esta escena del Don Giovanni. <laughs> Già la Messa sta preparata. Leoparello presto in tavola. Dio, vamo alla Messa, rapido. Io, io mi voglio divertir. Miren ustedes cómo se quiere divertir. Escuchen aquí. Se han fijado en la instrumentación que utiliza, que empiezan a sonarlo. Era un octeto de viento, un conjunto de armonía. Lo vamos a tener pronto aquí. Don Giovanni ha preparado para sus amigos lo que era habitual entre la aristocracia de la Viena de la época: un conjunto de armonía tocando piezas famosas. Leopoldo ha identificado la canción. Dice: "Bravi, cosa rara". Y entonces le pregunta a Don Giovanni, ¿qué, del, del ¿qué te parece el bel concierto? ¿Qué te parece el bello concierto? Y entonces eh, Leo Porello le responde así, como un poco eh, ambiguo, eh, es, es adecuado a su mérito, eh, conforme al vuestro mérito, me dice exactamente. Claro, si pensamos bien, ¿cuál es el mérito de Don Giovanni? No sabemos si es una ironía o no. Lo que sí sabemos es qué música tocan este conjunto de armonía. Una cosa rara. ¿Saben ustedes de quién es? De un compositor valenciano que se llamaba Vicente Martínez-Sulé, que estuvo en Viena y que trabajó, como Mozart, con el mismo libretista, Lorenzo da Ponte. Y que justo entre las bodas de Fígaro y Don Giovanni estrenó esta ópera, Una cosa rara, que tuvo más éxito que Mozart que incluso la, la mujer del embajador español pagó a los intérpretes vestidos españoles para que salieran vestidos de españoles, en una cosa rara. Y muchas señoras de la alta sociedad de Viena de la época quisieron hacerse su vestido español. Pero ¿Por qué explico todo esto? Para que vean ustedes que Mozart lo que está haciendo aquí es un guiño de ojo. ¿no? Les está diciendo a la gente, miren, lo que hace don Giovanni es lo que hacen todos los aristócratas, es decir, su conjunto de armonía tocando sus composiciones. Y aquí está la gracia de, de estos arreglos ¿no? que vamos a oír hoy. La mayoría de arreglos que, que hemos encontrado en la época, la mayoría estaban hechos por músicos de origen bohemio, por ejemplo, por Josef Trivense, que murió en 1846. Que trabajó para los príncipes Schwarzenberg y Liechtenstein, por Johann Wendt, creo que hemos escuchado en el ciclo alguna cosa de Wendt, que fue segundo Boe, que trabajó también para el conjunto de armonía imperial y que trabajó para el príncipe Schwarzenberg, y luego el compositor arreglista que nos acompañará en el concierto de hoy, que también era de origen bohemio, que se llamaba Wenzel Zedlak. Uh, es el arreglista de, de Fidelio. De las piezas de fidelio no está tan claro que lo sea de la, séptima, de la séptima sinfonía que vamos a escuchar hemos estado comentando con los músicos y parece que el arreglo es menos bueno un poco menos bueno se nota que que era un gran conocedor del conjunto de armonía y que el supuesto arreglador de la séptima sinfonía quizá no era tan tan bueno si ustedes conocen bien la partitura, seguramente percibirán algún corte. No es culpa de los músicos, sino del arreglo. Es decir, cuando se hace un arreglo de una obra para orquesta completa y se pasa a conjunto de viento, pues había una serie de licencias que los arreglistas se tomaban para que la cosa fuera un poco más coherente, sobre todo a nivel idiomático. Es decir, que cuando un clarinetista, un oboe o un fagot tocan, no se encuentren que están tocando cosas como un poco irreales o incómodas para, para su instrumento y la gente tampoco pararía mucha demasiada atención porque cuando escuchaban pues se lo pasaban bien la finalidad de estas músicas era como diríamos en francés por faire plaisir es decir, que es posible que ustedes estarán escuchando con mucho respeto el concierto y que los antecesores de la época de Beethoven quizá hablaran un poco más que nosotros durante la audición. Pero en cualquier caso eran obras que, que se interpretaban muchas veces con estos conjuntos. ¿no? Y además la séptima de Beethoven, que es una partitura vamos, que enseguida tuvo un gran éxito. Cuando se estrenó en, en Viena, pues ya tuvo su, su momento curioso. Uh, tuvo un estreno particular porque Beethoven quiso dirigir y Beethoven ya estaba sordo. Y Incluso Luis Spohr, compositor amigo de Beethoven, nos narra una, una descripción un poco tragicómica, ¿no? porque dice, claro, él quiso dirigir y de repente hay unos pasajes que, que eran muy pianísimo en el primer movimiento, en la segunda parte del primer movimiento y Beethoven quizá no se acordó de que había puesto esos pasajes y entonces marcó un crescendo y se encontró que la orquesta seguía tocando el pasaje que, y entonces Beethoven se quedó así como muy eh, compungido. A pesar de esto, cuando acabó la interpretación de la séptima sinfonía el día del estreno, pues hubo un bis que fue el alegreto, el segundo movimiento, que es un movimiento que que vamos, ha tenido una gran repercusión en la historia de la música. Supongo que ustedes lo recordarán todos. Esta es la versión original para orquesta. Hubo un pianista competidor de Franz Liszt, sobre todo en París, que se llamaba Sigmund Thalberg. Le llamaban el rey del trémolo, el hombre que tocaba con tres manos. ¿Cómo lo hacía? ¿No? Hacía un pequeño truco que consistía en hacer trémolos separando los meñiques de los pulgares y así daba la sensación de que tocaba en tres tesituras distintas, pero eran solo con dos manos. Fue un gran virtuoso. escribió un souvenir de Beethoven, un recuerdo de Beethoven para piano, donde el tema principal pues, es exactamente el mismo. Los trémolos de Thalberg. En la introducción, aquí tenemos el tema. Variación un poco más libre, si ustedes quieren otra. Que aprovechó el tirón que tuvo esta sinfonía. Claro, esta sinfonía tenía una característica nueva, y es que es una sinfonía inusitadamente optimista, como le pasa aún más a la octava. ¿Qué ha pasado aquí con Beethoven? Desde la sexta, la quinta y la sexta, que se estrenan juntas en 1808, estas dos se estrenan en 1813, esta, perdón, esta séptima se estrena en 1813, ya no hay un adagio. Es un Alegreto. Acabamos de escuchar el tema principal. Beethoven está más contento. Viene de una época de amores intensos. Teresa Malfatti, Brentano, la amada inmortal. Justo cuando ha terminado la séptima, antes del verano de 1812, es cuando se va a Teplice. Está en Bohemia, cerca de Carlo Vivari. Y en Teplice le pasarán dos cosas muy famosas. Las, las cartas a la Amada Inmortal, que seguramente esta amada estaba en Carlo Vivari, le manda unas cartas impresionantes. No sabemos quién es la Amada Inmortal, si quieren especulamos, pero yo no perdería el tiempo. Es muy divertido, pero no, no nos llevaría a ninguna parte. Incluso hay una película que se llama así, recordarán ustedes, de los años 90. Y después la otra cosa que le pasó en Teplitz fue que coincidió con Goethe. Los dos monstruos del romanticismo alemán juntos, no se entendieron para nada. La relación fue pésima, pésima. La anécdota más famosa, ya saben, los dos paseando por los jardines de Teplice y de repente pasa la, la mujer del emperador con su séquito y Beethoven siguió andando y, y Goethe se paró a reverenciarla o sí. Y entonces cuando ya pasó la escena, Goethe se acercó a Beethoven. Oye, pero ¿cómo has hecho esto? si Era la esposa del emperador. Merecen un respeto. Y Beethoven le dijo la famosa frase. Mira, lo que son ellos es por gracia de su nacimiento. Lo que somos tuyo es por el fruto de nuestro trabajo. Claro, Goethe era un hombre de origen humilde. Perdón, Beethoven era un hombre de origen humilde, Goethe había nacido en Múnich, en una familia bien situada, educaciones distintas, sensibilidades distintas, en una época en que la dimensión social importaba. Pero Beethoven estaba contento cuando escribió la, la séptima. Y si hay una característica que cruza toda la sinfonía y que la vamos a percibir incluso en la versión, en la versión para armonía, es esta pulsión rítmica que va de arriba abajo. Wagner incluso dijo la famosa frase de es la apoteosis de la danza. Incluso narra una escena al final de su vida Wagner con Cosima en Venecia, por lo visto alguien tocaría al piano el arreglo que hizo Liszt de, de esta sinfonía y se puso a bailar con ella en la habitación de, del palacio Vedramin, ¿eh? que fue donde murió, por cierto. Wagner murió en el palacio Vedramin, hoy es el casino de Venecia. Si ustedes visitan el Casino de Venecia pueden quedarse a hacer una comida allí y les piden por favor que les enseñen la habitación donde murió Wagner y se la van a mostrar. Pues allí Wagner por lo visto bailó algún pasaje de la, de la séptima sinfonía de Beethoven. No sé si sería este. Se Scherzo, Tercer movimiento. ¿Se han fijado? Es ternario. ¿Por qué les hago notar el compás? Porque en el fondo Beethoven sustituyó el minueto por el scherzo, pero mantuvo la idea del compás ternario. Más rápido, porque es un scherzo, en italiano, ¿saben? Un scherzo es una cosa que juega, es como un juego. Mantuvo el compasternario y mantuvo la estructura de scherzo, trío, como antes minueto, trío, aquí Beethoven en la séptima hace scherzo, trío, repite el scherzo, repite el trío y por tercera vez el scherzo. Si Wagner bailó este fragmento en Venecia, bailaría esta versión. Es la transcripción para piano de Liszt. Pero, si me lo permiten, esta presentación un poco loca que les he propuesto de, de la séptima, para, primero, invitarles a que se sientan como aristócratas eh, eslavos en Viena en 1816, porque es la manera de escuchar lo que vamos a escuchar aquí. No se puede escuchar con la oreja del melómano, sino que hay que escucharlo con un poco la, la elegancia. Y la dimensión hedonista del, del aristócrata austríaco o bohemio de, de principios del XIX. ¿eh? Me gustaría terminar con una obra que, que, que no tiene nada que ver con lo que vamos a escuchar hoy, o quizás sí. Wagner dijo esto de la séptima, la apoteosis de la danza. Si ustedes buscan en la vida de Wagner, a ver cuándo Wagner descubre la séptima de Beethoven, pues fue en Leipzig cuando Wagner tenía 19 años, que la orquesta de la Gewandhaus, que todavía existe, la orquesta, ¿eh? no son los mismos músicos, claro, uh, estrenó en Leipzig la séptima de Beethoven. Además, en el tono de la mayor. ¿eh? Si, si les gusta toda la retórica que hay alrededor de, de, de los tonos, el la mayor es el tono de la esperanza. ¿eh? Es el tono de la esperanza, con tres sostenidos en la armadura. ¿eh? Pues... Wagner salió tan impactado de esa sinfonía que les voy a poner ahora lo que Wagner escribió después del impacto de la séptima. Les recuerdo, esto es la séptima tal como la escribió Beethoven. Y ahora escuchen lo que escribió Wagner. 19 años. Sinfonía en do mayor de Richard Wagner. La primera sinfonía que escribió Wagner tiene dos, que no se interpretan casi nunca, que poca gente las conoce, pero que testimonian en definitiva el impacto que la música de Beethoven tuvo no solo en su época, sino que trascendió más allá y vamos. Fíjense, hoy estamos todos aquí con muchas ganas de disfrutar de lo que va a ser un magnífico concierto que, debido a su fidelidad instrumental, de verdad que nos va a transportar al verdadero sonido que este tipo de conjuntos de armonía tuvieron en su época. Y cuidado, que además tuvieron una doble repercusión. Por una banda, del conjunto de armonía acabó saliendo la banda, tal como la entendemos hoy. Y por otra parte, este, esta popularidad del conjunto de armonía fue consolidándose dentro de la orquesta. Y es a partir del uso de los conjuntos de armonía que ya la orquesta sinfónica estandariza la, los vientos a dos, sobre todo el viento madera que es como casi a partir de Beethoven casi todos los compositores siempre ponen dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagots en sus orquestaciones. Y fue gracias a, al gran éxito que tuvo esta, esta sonoridad que tanto gustó en su época y que les prometo que hoy nos va a gustar a nosotros también muchísimo. Muchísimas gracias por su atención.